Y así quedó nuestro delicioso frijol con carne oreada al estilo Costa Chica. Y nos vemos en la probadera. Que siga la tragazón, tragazón, tragazón. Bienvenidos nuevamente a su canal Mariglés. En esta ocasión te voy a ayudar a preparar un delicioso frijoles con carne de res oreada. Van a ver lo delicioso y rico que nos va a quedar. Te presento los ingredientes. Aquí tengo 1 kilo de carne de res oreada. Tengo agua natural. Ahorita te digo para qué la quiero. También, ¿verdad? Esta carne la vamos a poner a hervir junto con los frijoles. Tengo 1/2 kilo de frijol negro, 1/2 cebolla y 1/2 cabecita de ajo. Con eso lo vamos a poner a hervir. Después vamos a hacer un delicioso adobo donde vamos a ocupar 6 chiles guajillos, 4 dientes de ajo y 1/2 cebolla. Les voy a dar un tips. Esta carne aquí en Markelia la compramos oreada, pero las personas que la venden le ponen demasiada sal. ¿Para qué? Para que la carne no se descomponga. Así que cuando la vayamos a preparar, vamos a poner agua en un recipiente y vamos a agregar, yo aquí le puse la sal, pero te voy a mostrar cuánto le puse. Vamos a agregar así un buen puño de sal y se lo vamos a echar al agua y lo vamos a remojar durante 1 hora. ¿Para qué? Bueno, aquí está la creencia que cuando le ponemos sal a la carne, se le quita el exceso de sal. Yo ya hice ese proceso, ya la tengo aquí, pero ahorita la voy a lavar con agua natural, limpia. La pasamos de este lado porque ya está, esta agua quedó muy salada. La pasamos de este lado y ya nuestra carne está lista para ser preparada. Ya me adelanté un poquito, puse mi olla con el agua suficiente. Aquí le puse más o menos 6 litros de agua para que se cosa con una sola agua. Ahora sí es el momento de agregarle la carne. Acuérdense que ya hicimos el proceso de quitarle la sal. Ya está muy bien limpiecita. Se la agregamos toda. Al mismo tiempo que a la carne, también le agregamos, bueno, a mí así me gusta hacerlo, le agregamos 1/2 cebolla, 1/2 cabeza de ajo y el frijol, ya lo tengo lavado, es 1/2 kilo de frijol. Y lo tapamos nuevamente para que se empiece a cocinar, tal vez lo tengamos de 2 horas y media a 3 horas. Todo depende de cuán dura esté la carne. Ya llevamos 2 horas y media, ya revisé el frijol, está bien blandito, la carne también está blandita. Miren, se los voy a mostrar un poquito aquí para que ustedes vean, miren, ya la carne está muy blandita en este punto, miren. Ya vamos a bajar la olla y lo vamos a reservar porque lo vamos a guisar. Bueno, gente, ya he bajado mis frijoles bien blanditos. Ahora sí lo vamos a guisar. Vamos a moler el chile. Aquí tengo el chile guajillo hidratando. Miren, este chile no lo hace. Esto va así crudo. Le pongo de la misma agua donde los hidraté. Y ya le voy a poner 1/2 cebolla mediana y los 4 dientes de ajo. Miren, se va a la licuadora. Miren, gente, ahora sí lo vamos a guisar. Ya me adelanté un poquito, puse un sartén con el aceite suficiente. Le agregué cebollita para aromatizar el aceite. Ahora sí, miren, ya tengo el chile licuado. Licuó aproximadamente 3 minutos. Vamos a agregárselo aquí en el aceite caliente. Necesitamos de un colador. Y que chille el sartén aquí. Vamos a mover muy bien aquí para que se vaya colando ese chilito. Y aquí lo vamos a tener sufriendo unos 5 minutitos nada más. Ya mi salsita estuvo sazonando más o menos de 5 a 6 minutos. Ya sazonó muy bien, ya huele rico. Ahora sí, ¿verdad? Lo vamos a retirar del fuego. Mira cómo nos ha quedado. Ya la salsa sazonó muy bien. Ya es el momento que se lo agreguemos al frijol con la carne ya muy bien blanditos, ¿eh? Agregamos todo este adobo aquí. No desperdiciamos nada, lavamos el mismo traste con el frijolito aquí. Al mismo tiempo que el adobo, agregamos el epazote al gusto. Son como unas 6 ramitas de epazote fresco. Eso le da muchísimo sabor a este frijol. Movemos constantemente y volvemos a tapar la cacerola o la olla. Y nos vamos ahora así por otros 10 minutos para que se integren los sabores y el epazote saque todo su olor y su sabor. Desde el momento que le pusimos el adobo y el epazote, el frijol con hueso lo he tenido más o menos unos 12 minutos. Ya se integraron los sabores, ya se coció muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Lo vamos a retirar de la lumbre.
así quedó nuestro delicioso frijol con carne oreada al estilo Costa Chica. Y nos vemos en la probadera. Que siga la tragazón, tragazón, tragazón. Llegó el momento de la probadera. Vamos a deleitarnos este delicioso frijol con hueso oreado. Miren nada más, chulada de platillo tenemos hoy. Hoy acompaño mi platillo con una poquita de cebolla y chilito verde porque no picó mucho, ¿eh? Vamos a ponerle aquí para que amarren nomás. Y tortillitas de maíz. A ver qué tal nos quedó, ¿eh? Vamos a probar, sin más hablar, vamos a probar este delicioso platillo. ¿No? La carita se quedó despedazándose, así me gusta a mí. Ay, gente linda, está tan delicioso esto. Mira nomás. Mira la costillita cómo quedó. ¿Cómo ha quedado? Mira. Ay, no. Nos quedó súper delicioso. Ojalá que te haya gustado este video, esta receta rica, deliciosa y práctica. Y me ayudes a compartirlo, a darle like y a comentar. Y te recuerdo nuevamente que la página oficial es Mari Iglesias. La página Cocinando con Mari no la grabaron. Si tú ves este video en esa página, no soy yo. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.